21 de agosto del 2021. Observe con atención lo que una cámara de seguridad registró en el cielo al momento de que se presenta una fuerte descarga eléctrica. ¿Lo vio? Vuelva a observar con mucha atención. Es necesario reducir la velocidad de la toma para poder apreciar que se encuentra ahí un objeto volador no identificado en forma de disco de color oscuro. Este se hace visible debido al resplandor que se produce por el rayo. Entonces lo podemos ver, está ahí, al parecer detenido en el cielo cerca de la zona donde se están presentando las descargas de electricidad de esta fuerte tormenta. En cámara lenta podemos mostrarle cómo antes del rayo no se observa el misterioso objeto. Se ilumina el cielo en esa zona y se descubre claramente la forma de este. Su estructura es discoidal. Este extraordinario avistamiento es similar a lo ocurrido en la periferia de la población de Sao Paulo, Brasil, el 16 de septiembre del 2021, cuando un testigo, al ir conduciendo por la carretera directamente hacia una tormenta, de pronto por debajo de las nubes, un objeto aparece y emite una descarga eléctrica impresionante. Esta cae directamente hacia la carretera. El objeto en esos momentos comienza a desplazarse y desaparece. Es necesario aplicar cámara lenta a la imagen. De esta forma podemos ver cómo el objeto literalmente aparece. Sale la descarga de este y a los pocos segundos se desvanece. La forma del no identificado es semejante a un tetraedro. Observe, es importante mencionar que el rayo que emite el objeto cuando se ve en la imagen es extraordinario. Y en todo caso sale del objeto cuando éste emerge de la zona de las nubes. Dos evidencias que ponen de relieve cómo en fechas recientes los llamados fenómenos aéreos no identificados parecen estarse ocultando durante tormentas, pero desafortunadamente no lo logran completamente, ya que las descargas eléctricas los delatan inmediatamente y de esta forma ha sido posible obtener estas importantes evidencias que nos están indicando que los visitantes se encuentran más cerca de lo que pensamos y en los momentos menos pensados como son las fuertes tormentas en distintos sitios del mundo.